mismo vamos a salir de casa, son las 6 y 12 de la mañana. Y bueno, a las 7 de la mañana, o sea, dentro de 48 minutos vamos a coger el AVE Barcelona-Madrid, porque lo que queremos es llegar rápido y de una manera eficiente. Pues venga, nos vamos. Son alrededor de las 6 y 25. Y vamos a coger el metro. Estamos todavía un poco lejos porque hemos cogido el metro en la otra dirección. Hemos parado en Plaza Cataluña. Son las 6 y 34. Vamos a saber cuánto tardamos desde Plaza Cataluña, desde el centro de la ciudad, hasta el pie del AVE. Objetivo. Más o menos salido del metro a las 6 y 43, son las 7 menos 10, y ya estamos listos para coger el tren. O sea, no ha habido ningún tipo de demora, ni espera, ni cola, ni nada. Quedan justo 8 minutos y ya estamos listos para entrar. Después de haber esperado durante más de una década para que llegara el tren de alta velocidad a Barcelona, finalmente tenemos este medio de transporte entre Madrid y Barcelona, 2 horas 38 minutos. Ese tren, su chasis de 200 metros es de aluminio y eso permite que todo el tren cuente con tracción. Eso significa que no hay un motor tractor al principio del tren, el motor que se extiende a lo largo de los 200 metros. La velocidad posible comercial que puede tener este tren en esta vía Barcelona-Madrid es 350 km/h. No se va a conseguir. De momento, la velocidad que se consigue es de 300 km/h. Las pruebas que se han realizado desde Barcelona a Madrid en este trayecto han arrojado velocidades de 404, 410, 420 km/h. Vamos a unos 300 km/h y bueno, la estabilidad del tren es bastante buena. Podemos ir a la cafetería que está aquí al lado tranquilamente andando sin ningún tipo de problema. La gente de hecho se levanta bastante, se despereza. Hay gente que está trabajando con el ordenador, gente que simplemente lee, gente que charla. Es un viaje muy distinto al que sería el avión. Es la misma hacer punto a punto de mi casa al destino de Madrid que generalmente voy en avión que en tren. Con lo cual me resulta más cómodo y mucho mejor. Puedo leer el periódico, puedo andar, puedo hablar con mis compañeros que tengo por aquí más tranquilamente, me puedo tomar un café relajadamente y disfruto más del viaje. Si el avión se caracteriza por ser un transporte en el que el objetivo es llegar, el tren cambia esta filosofía y te permite pues eso, trabajar, leer, relajarte, entonces llegas al destino más o menos con una rapidez razonable y además te permite pues que la calidad del viaje sea muy superior. Y bueno, para viajar con niños también es mucho mejor. Y a lo mejor te lo puede explicar. ¿Ves? En cuanto a emisiones de dióxido de carbono, el AVE entre Barcelona y Madrid es al menos 4 veces más eficiente que el vuelo de puente aéreo entre ambas ciudades. Además de esto, estamos hablando de un transporte eléctrico. En un futuro es posible que la energía utilizada como fuerza motriz para mover este tren provenga de energías renovables. Respecto
respecto a los planes de alta velocidad en España, el objetivo es que en 2010 España será el país del mundo que tenga una mayor infraestructura de ferroviaria de alta velocidad, tendrá más vías, más kilómetros de alta velocidad que cualquier otro país en el mundo. En 2020 habrá 10.000 kilómetros de vías de alta velocidad y el 90% de la población española estará vivirá a menos de 50 kilómetros de una estación. Bueno, pues ya estamos en Madrid. Eso que hemos estado ahora 5 minutos esperando a que saliera todo el mundo, poniendo a la niña en el carro y todo, ¿no? Pero habíamos salido de casa a las 6:30 casi y bueno, todavía no son las 10 y estamos en el centro de Madrid. O sea, no está mal.